En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con su viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados, bien dicho maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. ¿De quién será la mujer de aquellos 7 hermanos? Era evidentemente un ejemplo, de lo contrario habría que decir que después del segundo o el tercero los otros iban a la boda pensando que les iba a llegar pronto la muerte. Era un ejemplo, y era un ejemplo como tantos, que contenía una trampa hacia Jesús. Pero el Señor aprovecha la trampa para dar una catequesis, como siempre, una enseñanza. Hay vida eterna. Eso es lo primero. Hay vida eterna. ¿De quién será la mujer? ¿Cómo será nuestra vida allí? ¿Qué cuerpo tendremos? ¿El de los 18 años? ¿El de los 25? ¿Y el que ha nacido con una enfermedad grave, ya la tiene desde el momento del nacimiento? ¿Cómo vivirá? ¿Qué será su vida? ¿Cómo será su cuerpo? Bueno, pues la respuesta que da la Iglesia, la respuesta que da el Señor, es una respuesta muy sencilla. ¿Hay vida eterna? ¿No es esa vida eterna, esa resurrección, algo que afecte solo al alma? ¿También afecta al cuerpo? Y hasta ahí llegamos. ¿Hay vida eterna? ¿Será nuestro cuerpo el que resucite al fin de los tiempos? ¿Nuestra alma, en el momento de la muerte, ya está recibiendo las consecuencias de la vida en la tierra, es decir, el premio o el castigo? Nuestra alma va a sufrir un juicio inmediato a la muerte, pero nuestro cuerpo resucitará al final de los tiempos. Entonces se unirá al alma para compartir con el alma la suerte que el tipo de vida que hayamos llevado en la tierra le haya correspondido delante de la justicia de Dios. Hay vida eterna. Nuestro cuerpo resucitará y no sabemos cómo. Resucitará nuestro cuerpo, no resucitará un cuerpo. No resucitará una carne, será la nuestra. No sabemos cómo. No sabemos cómo. La Iglesia no nos dice más, porque Jesucristo no nos dice más. No sabemos cómo será. Sí sabemos, con la principal prueba absoluta que tenemos de que hay resurrección de la carne, que es la resurrección de Jesucristo, sí sabemos que nuestro Señor no fue reconocido en un primer momento por aquellas personas que habían estado junto a él, María Magdalena, que le había enterrado, seguramente porque ya no era la persona destrozada, ensangrentada, pero aún así. Y sin embargo, sí sabemos que tenía en su cuerpo resucitado, tenía no solamente carne que abrazó Magdalena, no solamente era un cuerpo que comía pescado, como vemos en algunas de las apariciones, no solamente eso, sino que tenía las huellas de los clavos en las manos, en los pies, en el costado. Por tanto, era cuerpo de Jesús, cuerpo de esa persona, pero no sabemos cómo era. Repito, hasta el punto de que Magdalena no le reconoció en un primer momento. Y no creo que fuera solo porque estuviera limpio y no ensangrentado y torturado. No sabemos cómo. Y creo que meterse en esa disquisición es más una curiosidad inútil y hasta dañina que una búsqueda de la verdad. Lo que nos importa es, hay vida eterna, eso es lo que nos importa.
hay vida eterna. Y no es una vida eterna que afecte solo a nuestra alma. Nuestra alma con nuestro cuerpo resucitará. ¿Cómo será el cuerpo? No lo sabemos. ¿Será distinto? No habrá en la vida eterna, lo dice el Señor en el Evangelio de hoy, matrimonios en el sentido de relaciones sexuales en ese cuerpo o con ese cuerpo resucitado. Bueno, hasta ahí. Hay vida eterna, es lo que nos importa. Hay vida eterna, voy a resucitar yo, mi alma y mi cuerpo. Voy a resucitar yo. Lo que tenemos que tener muy claro es que la vida no termina con la muerte, que las personas que nos han precedido están vivas y cuando nos llegue a nosotros la hora también viviremos para siempre y que tenemos que cuidar de que ese vivir para siempre sea un vivir para siempre con Dios. Y para eso tenemos que llevar en esta vida lo más posible un comportamiento conforme a lo que Jesús nos ha enseñado. Y si pecamos, conversión. No creemos en un Dios vengador, ni siquiera creemos en un Dios justiciero, creemos en un Dios justo y misericordioso. La misericordia de Dios es un don, no es un derecho que nosotros tenemos, ¿eh? Es un don que el Señor nos da, es el perdón de Dios que el Señor nos regala. Y ese perdón que Dios nos regala solo necesita una cosa para hacer su efecto, nuestro arrepentimiento, nuestra conversión. Por lo tanto, hay vida eterna, afectará a mi cuerpo y a mi alma, y lo que me importa de verdad es prepararme en la tierra para poder vivir para siempre con Dios en el cielo. Que así sea.